Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 26 de septiembre del año 2018, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6, el barrio del Carmen, de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable en los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla, y por supuesto puede vernos en vivo a través de internet, a través de la red social Facebook, búsquenos como Vigiano Tamás Visión para la transmisión en vivo, y los invitamos a las repeticiones y todos y cada uno de nuestros programas que les puede disfrutar en internet, en Facebook, búsquenos como Vigiano Tamás Visión o también en la página Tamás Visión Tamazunchale dentro del mismo, de la misma página Facebook y también en la página de YouTube, búsquenos como canal Tamás Visión Tamazunchale. Los invitamos a noticiero el día de hoy, ya que tendremos información del homenaje a la bandera que se llevó a cabo aquí en Tamazunchale, de gestión para el desarrollo de las huastecas, así como de la delegación de Chapulhuacanito, el reconocimiento a las maestras Nora Azalia Guerrero Roque y Virginia Hernández Horta, también información del Servicio Nacional de Empleo, de Salud y del Congreso del Estado. Comenzamos. En la plaza principal, el presidente municipal, profesor Valdemar Horta López, presidió el último homenaje a la bandera a cargo del Ayuntamiento de Tamazunchale, en donde aprovechó la oportunidad para despedirse y agradecer a los funcionarios y trabajadores municipales sus esfuerzos y dedicación durante este trienio, aprovechando Valdemar para manifestar que se retiran con la frente en alto, atendiéndose a todas las comunidades con obras que la ciudadanía le solicitó a través de las asambleas comunitarias. Que durante este gobierno tuvimos un índice mínimo, mínimo, de algún acto de inconformidad. No tuvimos ninguna circunstancia de ingobernabilidad, que hoy, se los comparto, no es fácil, no es fácil. No es fácil gobernar en estos tiempos, porque hoy quienes estamos en un lugar como este, somos muy vulnerables, precisamente con los avances de la tecnología, donde hoy cada quien puede escribir lo que quiera y puede publicar lo que sea, y en muchas ocasiones incluso falsas. Pero bueno, son las bondades de estos tiempos, son las bondades de la ciencia y la tecnología, y quienes tenemos una responsabilidad de este tipo siempre vamos a estar precisamente vulnerables a ese tipo de situaciones. Por eso, quienes compartan y tengan aspiraciones de algo así, debemos estar conscientes y debemos estar completamente convencidos de que hoy son otros tiempos. Ya no es como hace 20, 30 años, y que a lo mejor el presidente ordenaba como si fuera el mandamás. Ya no es así. Hoy los gobiernos debemos de ser sensibles, sencillos, humildes, y sentarnos y platicar donde sea, con quien sea, amigas y amigos. Me voy con la frente en alto y me voy, por supuesto, con la enorme satisfacción que creo hemos sido escogidos por Dios, porque no cualquiera puede decirlo con toda la humildad y la sencillez, la humildad del mundo, en el decirles que hicimos lo que estuvo en nuestras manos, lo que estuvo en nuestras posibilidades. Me decía hace días, el viernes, terminando el encuentro, me decía alguien en una entrevista que se me iba satisfecho. Yo le compartía que en este tipo de responsabilidades no nos podemos ir satisfechos. Satisfechos en torno a que hubieras querido hacer más por nuestra gente. Sí, satisfecho porque lo que estuvo en mi alcance, pues ahí está, ahí queda. Pero en este tipo de ejercicios, de responsabilidades, satisfecho quisieras ver muchas, mucho más necesidades que ahí quedan y que tienen que seguirse trabajando y desarrollando en el transcurso de los próximos años, de los próximos gobiernos, y por supuesto con la gestión de todos como ciudadanos y ciudadanas. Creo que ahí queda toda una serie de acciones y actividades
vuelvo a repetirles, nos vemos y nos vamos, por supuesto, con esa tranquilidad, con esa paz, porque, como vuelvo a insistir, de necesidades y con las demandas, pues obviamente. Y quien llegue aquí va a estar 3 años y no crean que va a solucionar todas las cosas del municipio. Y el que sigue, igual. Y el que sigue. Lo más lamentable es que pase 3 años y realmente no se vea nada, no se refleje nada. Y creo que en ese aspecto nadie puede decir eso de esta administración. Por eso, amigas y amigos, ciudadanos y ciudadanas, quiero hacer público también mi agradecimiento a mi esposa, a la maestra Natalia Valdés Cardosa, quien fue, que solamente ella sabe lo que trae en el morralito aquí en la cabeza de lo que pasamos estos 3 años, en la espalda de ese men. La verdad es que nuestra familia, a veces uno, pues, como ya dicen por ahí, aparece un armadillo en la conchota, no sentimos nada. Pero no saben ustedes cómo la familia sufre, siente y ve. Y más hoy con estos tiempos que les decía, ¿no? De las bondades de la tecnología y todo eso. Ahí está mi hijo Eric. Ahí está. Mi hija Natalie y mi hijo Aldo, mi cantante. Yo hoy quiero reconocer ahí también el trabajo de mi esposa. Más allá de la responsabilidad en el DIF, sino como esposa, como compañera. Creo que he sido agraciado también tener una familia como Natalia, con mis hijos. Y bueno, pues, honestamente se los digo, muy contentos porque servimos a nuestra gente. Muchas gracias, funcionarios. Muchísimas gracias, ustedes saben. Y pues seguramente nos quedamos con algunas cosas ahí pendientes. Roberto, muchas gracias, Roberto, también por no te había visto, discúlpame. A todos funcionarios, muchísimas gracias por su trabajo, por su esfuerzo. No voy a nombrar a uno porque luego se me enoja el otro, ¿verdad? Pero creo que desde obras hasta eventos culturales, acciones de la salud, más de 1700 traslados a través de la coordinación de salud, de la OBR, del DIF. Sí, se oye sencillo, ¿verdad? Pero 1772 traslados a Tampico, a Monterrey, hasta San Luis Potosí, a Valles. Trabajo callado, pero muy significativo, ¿sí? Duplicamos los desayunos fríos y calientes en nuestras escuelas. Se duplicó la cantidad de niños y niñas que hoy tienen su alimentación de primero a sexto año, dice mi esposa, escuelas de sistema indígena. O sea, la verdad es que, como dije hace un momento, pues no satisfechos porque sí hemos hecho más, pero sí muy contentos porque sabemos que lo que estuvo en nuestras posibilidades, ahí queda. Caminos, electrificaciones, vivienda, ¿qué más? Entonces, muchas gracias a todas, a todos. Quiero reconocer también a todos los medios de comunicación que han sido parte fundamental para transmitir e informar a la ciudadanía cosas que a veces no alcanza uno a informar, pero a través de los medios. A todos los medios también, no voy a nombrar uno porque luego se enoja. No, a mí no me nombraste, pero a todos los medios, a todos los medios periodísticos, electrónicos, a todos, muchas gracias. En entrevista, el municipio Horta López mencionó que es imposible obtener el reconocimiento total de la ciudadanía. Sin embargo, se cuenta con una buena percepción de un grupo mayoritario que reconoce los apoyos y avances logrados en esta administración, ejecutándose más de 600 obras en los 3 años y muchas más acciones que este gobierno realizó a favor de la salud, vivienda, educación y cosas que no se ven, pero que son muy significativas. Esta es la información. Sí, claro, yo creo que es parte, Jaime, de lo que quienes tenemos un ejercicio público, pues es imposible que de 10 ciudadanos, 10
te aprueben o te valoren de una manera significativa un trabajo desarrollado. O sea, es parte de la pluralidad, es parte de la diversidad de pensamientos, de ideologías. Sin embargo, yo me quedo con precisamente con los que de alguna u otra manera pues sí hay una buena percepción, pues a lo mejor porque fueron beneficiados de manera directa con alguna obra, con una canción, también hay que decirlo. Y a lo mejor igual quienes por ahí a lo mejor no comparten pues una muy buena opinión al respecto, pues es porque a lo mejor igual no tuvimos la capacidad de atenderles o de darles la respuesta a alguna necesidad que plantearon. Entonces, es parte de la vulnerabilidad que uno puede tener, ¿no? O sea, como gobierno. Lo dije el viernes pasado, estás hablando de más de 600 obras en los 3 años. Estás hablando de una gran cantidad de acciones que este gobierno realizó desde, ¿qué te diría? Una acción de vivienda, un traslado, o sea, por eso les hice un momento en el mensaje, ¿no? O sea, hay cosas que no se ven, pero que son muy significativas, por lo que la persona puede sentir en su interior, ¿no? Imagínate, yo en la calle me he encontrado gente que me agradece el apoyo de un estudio, por ejemplo, me agradece el apoyo de un traslado, y que yo a veces ni, obviamente, pues es imposible que tú tengas un conocimiento de todos los que les da un servicio de ese tipo, pero sí son de esas expresiones que sientes tú, que te llegan al corazón, porque pues la gente lo percibe así, ¿verdad? Y yo creo que uno como gobierno, finalmente, el significado de gobernar es que la gente esté contenta, que la gente sienta en su interior una alegría por una acción del gobierno. La verdad, pues es imposible juntar los casi 100,000 habitantes de Tamazunchale en un evento, ¿no? O sea, las invitaciones se giraron a los comités de obra, a las autoridades, como es normal, y a través de las redes estuvo invocando a esa invitación. Entonces, a lo mejor igual alguien esperaba tener una invitación de manera directa, personal, pues igual, a lo mejor es una disculpa, a lo mejor no llegó. Es más, te quiero compartir que algunas personas incluso que estaban contempladas por cuestiones de logística, que después ya fue una evaluación que hice con la gente, les metimos una regañadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la idea era que se hubieran distribuido las invitaciones con tiempo, pero pues más allá de eso, yo creo que el evento fue todo un éxito. Creo que tú estuviste ahí, Jaime, es un evento muy nutrido, el espacio donde se había convocado obviamente estaba calculado en esa cantidad de gente, y creo que estuvimos un poquito más, ¿verdad? Entonces, pues una disculpa, ¿no? Si alguien lo percibe de esa manera, pero bueno, ya esto ya pasó y vamos a darle para adelante. Pues muchas gracias a ustedes, Jaime, a los medios de comunicación. Creo que, como siempre, ¿no? A veces hemos tenido encuentros y desencuentros, es normal, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre he sido muy respetuoso de su trabajo, de su profesionalismo. A veces no nos gusta, hay que decirlo, bueno, no es que nos guste, ustedes tienen que tener un trabajo para la ciudadanía, finalmente, porque el compromiso es con la ciudadanía, no con los gobiernos. Pero también tengo que reconocer que en ocasiones, y gracias a sus comentarios y gracias a sus opiniones, yo en lo personal lo he aceptado y he modificado y he tratado en un momento dado hasta de cambiar algunas acciones por ese tema, ¿no? Por el tema de que a veces lo veo en el periódico, lo escucho en la radio o a veces en la televisión. Entonces, un saludo afectuoso a todos los medios, como siempre, mis respetos. Y bueno, pues esperemos a ver qué pasa después del 1 de octubre con nuestras actividades, ¿verdad? Vamos a... ¿Dónde va a estar después del 1 de octubre, Valde? Bueno, pues yo creo que en casa, en familia, o sea, compartir un poquito más con mi familia, ¿verdad? Y pues descansar un poquito, ¿verdad? A ver qué viene más adelante. Y ahora sí que el que llegue a esta responsabilidad, pues que le eche muchas ganas, que haga mejor trabajo que nosotros, porque pues esa es la idea, los gobiernos se deben superar unos con otros. Y le deseo mucho éxito a quien llegue a tener esta responsabilidad. Por otro lado, el ingeniero Adelaido Cabañas Hernández, dirigente de Gestión para el Desarrollo de las Huastecas, dijo que durante 14 años han estado colaborando con la ciudadanía de Tamazunchale y la Huasteca Potosina, trabajando hace poco tiempo en la CDI con sede en Tampacán,
solicitando permiso para atender otros asuntos, encontrándose hoy atendiendo la Asociación Civil Gestión para el Desarrollo de la Huasteca con técnicos agropecuarios y de esta manera darle a la gente mayores beneficios. Aquí la nota. Siempre hemos estado colaborando desde hace más de 14 años con la Ciudadanía de Tamazunchale y hoy, ¿por qué no?, con la Huasteca Potosina, ¿no? Hace algunos meses estuve en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Tampacán y por cuestiones de otros asuntos tuve que pedir un permiso y hoy, como siempre, ¿no?, le hemos dado más seguimiento, sobre todo al tema de nuestra AC, que es una asociación civil que se llama Gestión para el Desarrollo de la Huasteca. Entonces, estamos en esa oficina particular, colaborando como siempre, con las capacidades que todos los compañeros técnicos tenemos, para poder brindar un mejor servicio, pero sobre todo, dar mejores resultados, ¿no?, donde la ciudadanía se sienta totalmente beneficiada. Mira, la verdad, como siempre, muchísima experiencia, conocer amigos de sindicalizados, sobre todo el personal, conocer amigos de otros municipios, sobre todo conocer los talentos y capacidades que tienen los productores de la región huasteca, donde afortunadamente nos damos cuenta que existe mucho, mucho recurso humano para poder sacar adelante la huasteca. Más sin embargo, nos dimos cuenta que aún faltan muchos apoyos que dar para sacar adelante nuestra huasteca. Sí, desde luego quiero decirte que es una gran oportunidad que me dieron, ¿no?, sobre todo saber, ¿no?, que existe ese recurso, donde hoy lo estamos haciendo con mucho gusto, convocándolos cada 8 días en nuestra oficina particular a muchos amigos que conocimos, a muchos amigos que colaboramos, que apoyamos, que desde luego también nos brindaron el respaldo para poder aterrizar algunos programas en tiempo y forma. Hoy le vamos a dar seguimiento hoy a esos grupos que se beneficiaron a través de esa dependencia. Hoy estamos buscando también otras alternativas más en otras dependencias de gobierno federal, de gobierno del estado, donde también quiero decirte que hace unos días acabamos de equipar con proyectos de carpintería, con proyectos de panadería, apícolas, y que ahorita en estos días más nos van a entregar un proyecto de cerdos en el cual vamos a beneficiar a algunos compañeros del municipio de San Martín Chalchipuau. Sí, mira, nuestra región civil, como siempre nos hemos caracterizado, ¿no?, sobre todo apoyar no al que menos tiene. Siempre nos hemos caracterizado apoyar al que más lo necesita, ¿no? En esto va enfocado hacia las comunidades urbanas, a la zona urbana y a las comunidades rurales, ¿no? Entonces, nuestro servicio está para todos los amigos huastecos, en el cual hoy hemos tenido la gran oportunidad de contar con un vehículo para trasladar pacientes a San Luis Potosí de domingo a jueves y lo vamos a seguir haciendo ya como lo hemos hecho durante 3 años. Hoy queremos, estamos por ahí consiguiendo y gestionando algunos vehículos de mayor capacidad y de luego que tengan mayor seguridad, ¿no?, para que todos los pacientes vayan con una mejor comodidad. Y sobre todo en el tema de salud, ustedes bien lo saben, ¿no?, en la región huasteca, sobre todo en las comunidades más aledañas, ellos carecen de ese tipo de servicio, carecen de servicios de apoyos de medicamentos. Nosotros hemos sido un grupo de enlace, ¿no?, con las dependencias correspondientes de ese tema, que siempre lo vamos a hacer, porque desde luego quiero decirte que tenemos compañeros en nuestra oficina de diferentes zonas, sobre todo de comunidades donde también ellos saben las necesidades que se requieren, y por lo tanto que hoy tenemos esta gran oportunidad de colaborar, lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto con todos ellos. Mira, pues seguir sobre todo conservándonos nuestras bonitas tradiciones, ¿no?, patrias, en el cual invito a toda la sociedad, ¿no?, a que acuda este 15 de septiembre, ¿no?, en el cual finalmente de esa manera también podemos demostrar la unidad, la amistad, ¿no?, con todos los amigos, en poder llevar a nuestra familia, ¿no?, para seguir conservando esa bonita tradición, pero sobre todo seguirla trabajando y seguir construyendo todos los días, ¿no?, para que tengamos una bonita tranquilidad, una bonita paz, ¿no?, y sobre todo que todos estemos muy bien, ¿no? En otra información, en gira de trabajo, el presidente municipal de Tamazunchale, profesor Valdemar Horta López, se presentó en su tierra natal, Chapulhuacanito, para poner en marcha calles y rampas en los diferentes barrios y fraccionamientos, haciendo más fácil la vida de los vecinos, además de mejorar su calidad de vida. Escuchemos el mensaje del licenciado Abraham Campos Antonio, delegado de Chapulhuacanito. Sabemos que necesidad va a haber siempre y que a lo mejor no se rezaga todas las necesidades, verdad, que exista aún en la delegación municipal. Pero hoy hemos dado un gran paso con el apoyo de nuestro presidente municipal. Se ha dado un gran paso y yo creo que muchas de las calles que aún faltaban por pavimentar, ustedes han sido testigos, verdad, y en momentos más nos vamos a trasladar para
para hacer el acto inaugural. Pero por citar, algunas de ellas está la rampa de San José, que tenían años pidiendo ya las personas, ¿verdad?, que siempre batallaban para subir sus productos, para las gentes, me decían que había habido varios accidentes ahí, de señores que se habían caído. Ya tienen su rampa y el acceso es más fácil ahora. Barrio Juan Diego, su pavimentación de dos calles también, fraccionamiento Plan de Ayala, que si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir allá, quedó transformada la colonia, ¿verdad?, con todas sus calles pavimentadas, tres puentes de acceso a dicha colonia, la prolongación 8 de mayo, que da vuelta a la secundaria también, es otra calidad de vida para la gente que ahí vive. Tenemos también las obras, ¿verdad? Algo importante también, y que a lo mejor no se dio mucha discusión, fue el tema del agua, ¿sí? Ustedes saben que aquí en Chapubacanito, esa ha sido una de las quejas más fuertes que hemos tenido, el agua. Y yo creo que en esta administración se le dio mucho énfasis a ello. Yo quiero expresarles primeramente que cuando tomamos el cargo, ¿sí?, teníamos una deuda de 32.600 pesos, que fue el primer planteamiento que le hicimos a nuestro presidente municipal el día que tomamos posesión. Le dijimos: profesor, no hay agua porque comisión cortó de energía por falta de pago. ¿Sí? Al siguiente día se hizo, él nos apoyó con esa cantidad para que al siguiente día se pagó comisión, inmediatamente fue restablecido el servicio. Y de ahí nos aplicamos porque vimos que era lo que más nos dolía Chapubacanito. Cuando nosotros tomamos el cargo, encontramos un padrón con deudas del año 2012. ¿Sí? Había usuarios que debían agua desde el 2012. Y recuperamos, ¿verdad?, todo ese dinero que estaba ahí, fueron arriba de 90 mil pesos, ¿sí?, que conveníamos con la gente, con los usuarios, hicimos convenios de pago para que ellos empezaran a pagar sus adeudos atrasados de 2-3 años. Ello nos permitió pagar los tres primeros meses, que fue octubre, noviembre y diciembre del año 2015, ¿verdad?, con los pagos que hicieron los usuarios que estaban atrasados. Pero es importante señalar el gran apoyo que hemos tenido también de nuestro presidente municipal, porque si bien es cierto, ustedes saben que tenemos una economía muy por debajo, ¿verdad?, de lo que quisiéramos. Muchas veces la gente no alcanza para, a lo mejor, para pagar el agua o el motivo que sea, pero eso no ha sido un motivo para suspender el servicio del agua. En esta administración, ¿verdad?, tuvimos problemas de agua, nos tocó batallar, quizás tuvimos días sin servicio, pero no fue por falta de pago ante comisión, ¿verdad? Son causas ajenas a nosotros, fallas en el sistema. Cuatro veces se nos salió la bomba en estos tres años, ¿verdad? Y ese costo, los costos eran arriba de 40 mil pesos, y siempre tuvimos el apoyo del profesor Valdemar, ¿verdad?, donde siempre cubría los costos de la reparación. Pero también cuando nos llegamos a atorar con el pago del agua, ¿verdad?, acudíamos con el profesor Valdemar y él nos autorizaba el recurso para poder solventar dichos pagos. Yo creo que se dejaron muchas cosas, o quedan muchas cosas pendientes, pero repito, hoy se ha dado un gran paso. Se ha dado un gran paso y yo quiero reconocer el importante y decidido apoyo que tuvimos por parte de nuestro presidente municipal cuando hacíamos los planteamientos, ¿verdad? Nunca nos dejó solo, siempre nos extendió la mano. Y yo creo que hay algo que hay que resaltar también, es los eventos que se llevaron a cabo. Quiero agradecer también a los diferentes comités que estuvieron apoyando en las fiestas de Chantón, ¿verdad?, que trabajaron de manera decidida y sin escatimar esfuerzos y sin recibir ninguna remuneración económica para sacar los tres chantolos que le tocó a esta administración. Y como ustedes pudieron ver, fueron eventos muy buenos donde hubo bailes gratuitos, ¿verdad?, con grupos reconocidos, con tríos reconocidos. Igual en las fiestas de marzo, gracias profesor Valdemar por ese apoyo, por, ¿verdad?, apoyar también a ese rubro de cultura, de esparcimiento familiar, donde, pues bueno, ustedes se dieron cuenta y fueron testigos también
de los grupos de talla internacional que estuvieron aquí y que también, bueno, fueron eventos totalmente gratis, ¿verdad? Pero aún más allá de todo eso, podemos constatar las obras de impacto, ¿sí?, que se hicieron en esta delegación y la unidad deportiva también en su primera etapa, que consta de una cancha de básquetbol, de una de fútbol, los sanitarios, los vestidores, ¿verdad? Este es un sueño que yo escuchaba decir al profesor Valdemar, ¿verdad?, que desde niño había soñado con tener una unidad, y pues bueno, ya se dio un gran paso, ¿sí? Se dio un gran paso, se está terminando ya la primera etapa de la unidad deportiva, y esperemos, ¿verdad?, que las autoridades que vengan pongan ese mismo empeño para poderla haber terminada, ¿sí?, como se ha pensado. En su intervención, el edil Valdemar Horta López mencionó que existen comunidades y colonias que aún no cuentan con luz eléctrica, agua, drenaje e incluso piso de concreto. Pero gracias a Dios le ha permitido conocer todo tipo de comunidades, grandes y pequeñas, para compartir alegrías y tristezas. Y hoy puede decirles que en Chapulhuacanito, durante el trienio, han realizado más de 70 obras que son parte del desarrollo del municipio, y haciendo la suma son 35 obras hechas en Chapulhuacanito en esta administración. Hay comunidades, hay colonias en la cabecera municipal, aunque no lo crean, que todavía no tienen luz eléctrica, que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen incluso en su vivienda un pisito de concreto. Y se los comparto, porque gracias a Dios, el haber sido presidente dos veces de Tamazunchal me ha permitido conocer a mi municipio. Me ha permitido conocer desde la comunidad más pequeñita de la Sierra de San Francisco, Tezapotla, Tlalnepantla, Santiago Centro y donde me digan. Conozco mi municipio, diría yo, mejor que las palmas de mis manos, porque lo he recorrido, me ha tocado estar en todos esos lugares y donde hemos compartido alegrías, sonrisas, abrazos, pero también hemos compartido tristezas y hemos compartido momentos lamentables, porque el gobernar en eso nos conlleva. Yo estaba haciendo una visita ayer, después de que Abraham me dijo, le diste desayuno con los comités, y le decía en mi mente, en mis dos administraciones hemos realizado en Chapulhuacanito más de 70 obras. Más de 70 obras que han sido y son parte del desarrollo de nuestros barrios y de nuestro centro y de la colonia y de distintas circunstancias que ustedes saben dónde vienen nuestras vidas. Hoy, haciendo la suma, son 35 obras en Chapulhuacanito en la administración. Ya escucharon algunas, ¿sí? Y pudiera decirles, desde el techado de la capilla de la iglesia de San José, aquí en el centro, hasta mis hermanos, amigos del barrio de la Cruz, que aquí están presentes, les agradezco, avanzamos con trabajos en su capilla. Se los dije muy claro, iba a ser difícil terminarles porque tenemos limitantes de recursos, para ejecutar recursos con la ley en cuestión de estos espacios. Ahora estuvo nuestra mano, y sí me decían ellos que llevaban no sé cuántos años trabajando con sus kermeses, con sus loterías, y hoy avanzamos en lo que pudimos, pero ahí está. Como pudiéramos también compartirles, amigos, amigas, obras en la infraestructura educativa, la intermediación del jardín de niños del barrio de la Cruz, que cuando visité me llevaron las maestras, profe, aquí es un aguacero cuando llueve. Hoy, ahí está ese trabajo y nuestros niños del barrio de la Cruz tienen un mejor lugar para su educación preescolar. Como pudiéramos compartir aquí la Quicoteca, que por cierto, mi escuela primaria donde terminé mis estudios y que no pude hacerles el techado en la administración pasada, ahí se los fui a inaugurar y se los fui a entregar y ahí lo tienen.
como pudiéramos compartirles también obras de pavimentación de calles. Son, habrán 15 pavimentación de calles hechas por Guatanipa en sus colonias y en sus barrios. Ahí están, hoy voy a recorrer algunas de ellas, y creo que en ese sentido, bien lo dijo alguien por ahí, son obras necesarias porque los niños caminan en una brecha, en una terracería, y sobre todo cuando llueve, pues es complicado. Como pudiera compartirles la electrificación de Panzoquit, la electrificación del barrio del Magué, la casa de salud del barrio del Magué, como pudiéramos compartirles en el barrio San José, también logramos algunos trabajos de pavimentación, de rampas y de caminos. Así puedo decirles de la Escuela Técnica 85, donde trabajamos, esposa y su servidor, por el problema de la electrificación, les hicimos una rectificación de toda la electrificación eléctrica, entre ellos un transformador, para que los alumnos tengan y usen sus computadoras, porque no las podían utilizar por eso. Como pudiera compartirles los trabajos de las letrinas ecológicas, que no recuerdo cuántas necesitamos para acá, como les pudiera compartir también las letrinas, aquí está doña Carmen, allá en barrio Penustica, ¿cuántos beneficiamos? 13 familias que no tienen drenaje y que por cuestiones geográficas construimos sus letrinas ecológicas. Como pudiéramos decirles también, aquí mandamos, si no mal recuerdo, alrededor de 40 ampliaciones de vivienda, y que como siempre se los dije, para la gente más necesitada. La segunda etapa de la obra de pisteño de la delegación, ¿no?, el circulado del jardín de niños, el andador Aguapish y las calles de Juan Diego, que ahí están. Y pudiera yo decirles y seguirles comentando, pero hoy también quiero hablarle, y les voy a decir por qué. Gracias a ese respaldo que tuve de mi gobernador, el doctor Juan Manuel Carrera López, logramos gestionar ante la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado 4 aulas modernas para la secundaria técnica número 85. No lo digo yo, ahí están los hechos. Ahí se acuerdan donde yo estudié mi telesecundaria en mi tiempo, aulas hechas por nuestros padres, con faenas y con trabajos de ellos. Pero hoy ya nuestras generaciones nos exigen mejores espacios para tener su proceso de educación. Por eso yo le agradezco al señor gobernador que me ayudó con esas 4 aulas. No son recursos del municipio, son del Estado, claro que sí, pero gestionados y empujados por su servidor, y que ahí heredamos aulas modernas para nuestros jóvenes estudiantes de nivel secundario. Como puedo decirles también que gracias al señor gobernador que me apoyó con los 8 millones de pesos que apliqué totalmente en Chapumacalita en sus calles pavimentadas, que son parte de lo que hoy vengo a entregarles. Así, insisto, si no hubiéramos tenido el apoyo y la aliada de nuestro gobernador, hubiera sido muy complicado para su servidor poder hacer todo eso que hoy tiene Chapumacalita. Sí, mira, estoy aquí en un desayuno que fui invitado por todos los comités de las obras y las autoridades de aquí, de mi pueblo, mi hermoso Chapulhuacanito. Y bueno, pues hacíamos toda una evaluación de todo lo que pudimos hacer, tanto en obra de infraestructura, como también en acciones y en otras, en otros programas que pudimos atender. Y muy contento porque al final de cuentas los resultados ahí están. Los resultados no los digo yo, los dice la gente, como ayer en el encuentro ciudadano. La gente se manifestó y dijo lo que siente, lo que vio. Los transportistas, los campesinos, los amas de casa, los jóvenes. Varios sectores que de alguna u otra manera ahí estuvieron. Y estuvieron dándonos precisamente
expresiones de ese reconocimiento a este gobierno. Yo creo que, como lo dije por ahí, trabajo combate todo. Y ahí creo que ahí está. Sí, mira, Chapulhuanganito y Tamán son delegaciones constitucionales ya de muchos barrios y muchas colonias. Y todos requieren de atención, desde una electrificación, una pavimentación, un techado, hay escuelas en las colonias, en los barrios. Y pudimos atender, sí, alrededor de 35 obras aquí en Chapulhuanganito, techados, pavimentación de calles, viviendas, letrinas ecológicas, braseros ecológicos, piso firme, tuvimos por supuesto ampliaciones de delegaciones municipales, la ampliación del sistema del drenaje, bastantes obras. Yo creo que me voy contento, satisfecho. Obviamente, como siempre, me hubiera gustado haber hecho más, pero bueno, siempre es estar limitados a los recursos y a los presupuestos, pero muy contento porque impulsamos como nunca también las tradiciones como el chantolo, como la fiesta patronal de San José y por supuesto el baile de fin de año. Entonces, pues ahí dejamos este reto, este compromiso. Ojalá quien venga a ocupar este espacio le siga dando continuidad. Pues agradecerle a toda la gente que ayer me acompañó en el encuentro ciudadano. La verdad fue muy enriquecedor, muy para nosotros bastante satisfactorio el haber tenido ese diálogo con la gente, donde igual se constató todos los avances que hemos realizado. En un momento continuamos con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Luego de 72 años de servicio, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto rebasó el límite de su vida útil, por lo que requería ser reemplazado para adecuarse y responder con mayor eficacia y eficiencia a las necesidades de la sociedad. Luego de intensas gestiones por parte del gobernador del estado, la federación autorizó un presupuesto superior a los 1,000 millones de pesos para reemplazar el viejo edificio en el mismo lugar donde este se encuentra. Los trabajos ya comenzaron, sin interrumpir el importante servicio que se brinda a la ciudadanía. El viejo Hospital Central, orgullo de los potosinos, será sustituido por una moderna torre médica de 7 pisos que contará con funcionales espacios y dignos y con la más avanzada tecnología de punta para brindar una mayor calidad en los servicios y una mejor oportunidad de atención. Tendrá además quirófanos a la altura de los mejores hospitales de Latinoamérica, con mesas de cirugía específicas para las especialidades de oftalmología, neurocirugía y ortopedia. El nuevo Hospital Central Ignacio Morones Prieto representa la visión de modernidad y crecimiento de nuestro San Luis. Cada nivel y cada espacio responden a las aspiraciones de dignidad y atención de los potosinos. Su construcción pondera el confort y la eficacia, pues una planeación estratégica permitirá la atención continua, evitando interrupciones del servicio y, sobre todo, molestias a los usuarios y a los trabajadores. Con estas nuevas y funcionales instalaciones, el nuevo Hospital Central seguirá gozando del bien ganado prestigio que muchas generaciones de profesionales y trabajadores de la salud le han otorgado para convertirlo en una de las instituciones de enseñanza e investigación médica más reconocidas del país, que mucho ha contribuido al avance de la ciencia médica en México. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales.
Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Bienvenidos a Crazy Kids, el peque espacio de la diversión. Trae a tus peques a disfrutar de un lugar donde podemos jugar, brincar, correr, tocar, imaginar y convivir con más peques de nuestra edad. Crazy Kids es una área recreativa con juegos de estimulación temprana para nuestro desarrollo integral durante la primera infancia. En Crazy Kids, los peques vamos a explorar y aprender cada día a través de una experiencia sin límites. Los peques necesitamos nuestro propio espacio. Vamos a Crazy Kids, un lugar super guay. Crazy Kids, visítanos en la calle de acceso a la Udeta, a unos pasos del Oxxo de Zacatipán. Regresamos con la información. Ante el júbilo y la alegría de alumnos, maestros, padres y familias de las maestras Nora Azalia Guerrero Roque y Virginia Hernández Horta, la Escuela Primaria Oficial Leona Vicario de Tamazunchale les rindió un justo homenaje al llegar el tiempo de su jubilación, en donde se proclamaron palabras de reconocimiento, muestras de cariño y lágrimas por tan importante acontecimiento. Escuchamos la intervención de las maestras Nora Azalia, Virginia y el profesor Armando Pérez Alamilla, secretario general de la delegación D112 de la sección 52 del CENTE. Pues sin palabras, creo que el acto mismo lo dice todo, ¿verdad? En mi despedida con estos chiquitines latositos, ¿verdad? A quienes uno llega a querer mucho. Gracias a Dios por este. Ya haber llegado a mis 33 años de servicio, bueno, se dice fácil, pero en realidad requiere de mucho trabajo. Sin duda, porque pasa uno muchas experiencias, la mayoría muy buenas, muy satisfactorias, sin embargo, no faltan unas que otras, ¿verdad? Que no dejan de ser un poco desagradables, pero con amor al trabajo, pasión a lo que hacemos, estamos aquí este día.
Muchísimo, muchísimo. Mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de esmero, de preocupaciones, pero también de muchísimas satisfacciones, y con eso me quedo, con eso me voy. Ah, no, mis amigos, todos, me llena la emoción, y sé que lo voy a extrañar, pero bueno, es tiempo de descansar, tiempo de dejar espacio a los nuevos maestros. Mi familia que está aquí, me siento muy contenta, pues lágrimas de felicidad, es difícil, pero también sé que voy a gozar una nueva etapa, ¿sí? Pues para finalizar, no quiero dejar a un lado lo más importante, agradecer a Dios por este momento, porque sin Él soy nada, soy nadie. Y Él es el que me ha dado la gracia de llegar a cumplir 33 años de servicio. Le doy las gracias, le doy la gloria, le doy la honra. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen día. Ah, pues muy contenta ya para irme a descansar. Pues mi deseo era más que nada enseñar a los niños, traerles un aprendizaje pleno a ellos, ¿verdad? Y que pues se llevaran buenos recuerdos míos también, pues con la satisfacción de haber atendido a muchos niños y más que nada la confianza que me brindaron los papás en atender a sus niños. Claro que sí, el apoyo que siempre recibí de mi familia también para poder seguir con mi trabajo, ¿verdad? Y pues sí, me siento muy satisfecha por todos estos años de que serví en la niñez y por todo lo que venga más adelante. Pues un cariño muy inmenso por parte de ellos, ¿verdad? De que mucha satisfacción, de que no fue en vano el trabajo de nosotras, ¿verdad? Sino que tuvimos muchos frutos también por parte de esos niños. Que sigan echándole ganas al trabajo, ¿verdad? Y que pues con estos niños no nos podemos equivocar, no podemos decir que nos equivocamos con lo que estamos haciendo, sino que echarle muchas ganas a todo lo que está a nuestro trabajo. Exactamente. Más que nada es de que, pues la educación, como dice usted, viene de casa, ¿verdad? Aquí nada más es para reforzar todo lo que viene de casa, ¿sí? Entonces es muy importante que nuestros niños vengan bien de casa para poderlos seguir enseñando, para poder seguir nosotros moldeando estas figuritas, de que ellos puedan salir adelante más adelante. Sí, pues primeramente felicitar a estas dos compañeras que pues han dado todo lo de ellas, han dado pues parte de su vida para la niñez de aquí de Tamazunchale, para que sus niños pues aprendieran, siempre están ellas al pendiente de ello. Pues una de ellas cumple sus 33 años como lo marca el reglamento, pues ella se va jubilada, la otra compañera también al igual se retira por iniciativa de ella, quiere descansar, tiene otras situaciones familiares, pues ella decidió ya también pensionarse, pero pues mi reconocimiento para las dos maestras, le dedicaron pues todo su tiempo, todo lo que es parte de su vida al trabajo de la niñez. Exactamente, pues eso es lo que nos llevamos, más que nada el reconocimiento de nuestros alumnos. Ahorita lo vimos, sus alumnos emocionados, claro que no han estado todo tiempo con ellos, pero hay compañeros o compañeras maestras que al igual las vamos a extrañar, porque pues es un trabajo a donde si lo hacemos con dedicación, con amor, igual al último viene la recompensa, que es, pues lo vimos ahorita,
el cariño hacia los niños, hacia los maestros. Más que nada nosotros fue una invitación por parte de una compañera maestra, nos invitaron a este homenaje y pues al igual que todos nosotros debemos de estar presentes, pues cuando lo soliciten, aunque no lo soliciten, nosotros debemos de estar en estas ocasiones tan especiales como es el día de hoy. Mire, pues ya cambió a partir del 2013 que inició la reforma, ha cambiado en que, por decir, a nosotros pues nos aumentaron 5 años más de servicio. La maestra se pudo ir hace 5 años, la maestra Nora, con sus 28 años de servicio, mas sin embargo, de acuerdo a la nueva ley, a la nueva reforma, nos aumentaron 5 años, que es lo que la compañera tuvo que trabajar de más. Pero bueno, como quiera, ella se va contenta, pues es tiempo todavía de disfrutar ahora, ya va a disfrutar con su familia. Pues primeramente, ¿verdad?, estamos agradecidos, agradecidos con la invitación que nos hacen de todos los compañeros de la Escuela Leona Vicario, al igual que la directora, los maestros que organizaron este tan merecido evento, porque fueron los maestros de esta escuela, que lo hicieron, pues yo pienso que al igual que en conjunto con la dirección, ¿verdad? Pues estamos pues agradecidos y contentos. Y pues en lo sucesivo, pues vamos a tratar de igual manera que todos los compañeros o compañeras que se retiren en su tiempo, pues hacerles un homenaje, porque se lo merecen, por el tiempo que han dedicado a la niñez de Tamazunchale. Y no nada más de Tamazunchale, sino todos los alrededores, los municipios que comprenden nuestra delegación, que son Matlapa, San Martín, Axtla y Tamazunchale. En otra información, el Ayuntamiento, a través del Servicio Nacional de Empleo, dio a conocer la oportunidad de trabajo que proporciona la empresa General Motors, que viene a la Huasteca para motivar a los jóvenes que aún no encuentran empleo, ya sean técnicos o profesionistas, teniendo excelentes garantías laborales. Así lo expresó el licenciado Flavio Azael Monsiváis, participando también el señor Miguel Delgado, encargado del reclutamiento y selección de General Motors. Es una oportunidad muy importante y agradecemos, como ya les mencionaba, a los compañeros que acuden de la empresa General Motors. Es una empresa muy importante, ¿verdad?, al igual que las restantes. Y agradecemos el hecho de que se fijen en nuestra Huasteca, que se fijen en nuestra gente, en nuestros jóvenes, en todas esas personas que desean y aún no encuentran trabajo, ¿verdad? Pues esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que buscan, que han deseado. ¿Por qué? Porque inclusive algunas, hasta con nivel técnico, nivel profesional, y pues sobre todo con las garantías laborales. Sí, claro, hay desempleo, ¿verdad? Pero también es importante tener muchas ganas de trabajar. Eso es muy importante, tener las ganas, y el Servicio Nacional de Empleo se encarga de lo demás. Se encarga de brindarles, darles esa información como intermediarios, ¿verdad?, de cuáles son las empresas, negocios que están solicitando el personal capacitado. Ajá. Entonces, acudan con nosotros, aquí estamos, tengan la certeza y la seguridad jurídica y legal de que son empresas debidamente certificadas, legales, e insisto, todo está en que tengan muchas ganas nada más de laborar. Normalmente la relación, bueno, nos contactan por conducto de vía telefónica, nos contactan por correo electrónico, en su momento se les da la información necesaria, es el contacto y, como en este caso sucede ahorita, la visita. Una vez que se da esta visita, se les brinda todo el apoyo necesario, el espacio necesario para que ellos puedan llevar a cabo el reclutamiento del personal, ¿no? Estamos a sus órdenes, por favor, tengan la confianza en el Servicio Nacional de Empleo. Otra cosa muy importante, no se dejen llevar por personas que no les dan una certeza jurídica, no les dan una garantía laboral ni personal, ajá, para poderse ir a trabajar a algún otro lado fuera de nuestro estado o inclusive del país. Es muy importante, acudan con nosotros, ¿sí? Confíen en el Servicio Nacional de Empleo, estamos en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde,
en Boulevard 20 de Noviembre, número 15, Barrio del Carmen, aquí en Tamazunchale. Primero queremos agradecer aquí al licenciado Fabio y al licenciado Homero por abrirnos aquí el foro, para invitar aquí a toda la gente de Tamazunchale a trabajar con nosotros en lo que es la ensambladora de General Motors San Luis Potosí. Por ahí venimos ofertando una vacante de lo que es ensambladores de vehículos. Entonces vamos a estar aquí, estamos ya cerrando por aquí la fecha para venir a hacer algunas entrevistas de trabajo y algunos candidatos que quieran apuntarse, pues estaremos en las instalaciones de aquí mismo del Servicio Nacional del Empleo, ya que por aquí nos va a apoyar el licenciado Homero y el licenciado Fabio para correr un proceso de selección aquí en esas instalaciones de Tamazunchale. Aproximadamente tenemos por ahí 80 vacantes. Nos gustaría entonces contar con el apoyo de la gente de aquí de la Huasteca, que quiera trabajar, tenga bastantes ganas de trabajar y tenga una se le genere una oportunidad en la capital de trabajo para poder tener algún crecimiento y un desarrollo económico en lo personal. De inicio lo que estamos solicitando es que lleven su INE y su certificado de máximo grado de estudios, secundaria, preparatoria, así como puede ser también técnicos en alguna carrera de electromecánica, mecatrónica, metalmecánica, para las posiciones de mantenimiento industrial. Bueno, ahorita de inicio lo que buscamos es un cambio de domicilio, en el cual por ahí la compañía nos está apoyando con lo que es la renta de inicio, para que la gente que quiera buscar un cambio de domicilio ya con familia, ya estableciéndose ellos, generando una buena entrada económica, puedan ellos buscar la manera de rentar allá a lo mejor una casa o comprar una vivienda, si es así, digo, ya con las prestaciones que maneja General Motors, puedan acomodarse y generar una mejor vida de calidad. De inicio, digo, como lo comentamos, no tengo una vacante o una demanda de vacantes de ingenieros. Es por eso que la oferta que estamos haciendo es para ensambladores de vehículos. Entonces no me gustaría, pues, digo, comentar algo que no es. El perfil, vaya, es con un nivel mínimo de grado de estudios, lo que es secundaria. Gente, como tal, la experiencia en el ramo automotriz no lo estamos buscando aún. ¿Por qué? Porque nosotros capacitamos allá al personal. No son operaciones difíciles las que se realizan. Entonces, digo, por ahí nada más se genera un proceso de selección para ver si cumplimos con el perfil adecuado y ser aptos ahí para entrar a General Motors. Por otro lado, el doctor Meunim Castillo Romero, responsable del programa de salud mental y adicciones de la jurisdicción sanitaria número 6, dijo que este programa es noble y demandante por la facilidad y el poder de llegar a la gente para concientizarlos sobre las adicciones, valorando el daño que se hace a la salud en los adolescentes, que es el grupo más vulnerable por su edad e inexperiencia. Es un programa muy noble, pero a la vez es un programa que demanda mucho, sobre todo el poder llegar a la gente, poder concientizar a la gente. Del lado de las adicciones, bueno, concientizar a la población, concientizarla, más que convencer, concientizar el daño, ¿verdad?, que se están haciendo ellos mismos a su salud. Y bueno, nos enfocamos más en los adolescentes, que son el grupo blanco, ¿verdad?, que en donde se ven más afectados y en donde, pues, por la edad, ¿verdad? De hecho, sabemos que la palabra adolescente viene de adolecer, de doler. Es una etapa en donde en la transición de adolescente a joven sufren varios cambios. Y bueno, uno de ellos, o el querer experimentar, el querer saber a qué sabe cualquier tipo de droga, cualquier tipo de sustancia, los hace a que se adentren a cualquier sustancia nociva. Y bueno, nuestro objetivo desde nuestra área de trabajo, como ya lo dije, es prevenir y promocionar y concientizar a la población
el daño que estas sustancias hacen al organismo, que sabemos desde que, por eso es una droga, es aquella sustancia nociva que una vez que entra al organismo va a producir cambios físicos y psicológicos. Que ellos sepan la magnitud, que esto no es un juego, que el jugar con drogas es como si estuviéramos jugando con fuego, que va a llegar el día en que te quemes, y la verdad todo eso al momento puede parecer chistoso, puede parecer un juego, piensan los jóvenes, no creo que me pase nada, pero al final pues es, muchos llegan a la muerte. Los padres de familia, tú lo has dicho muy bien, los padres de familia juegan un papel muy importante en esa educación y en esos valores que le inculcan a sus hijos, ¿sí? Todo proviene desde el seno familiar. Por ahí un psiquiatra decía que si nos hubieran dicho que la salud mental se define desde pequeños, desde que uno está en el kinder, el ser humano o uno mismo fuera diferente. Desde esa edad, desde que están en el kinder, desde que son pequeños, es ahí donde se aprende lo bueno y lo malo. Lamentablemente estamos en una sociedad en donde es más fácil aprender lo malo. Estamos en una sociedad donde es más fácil de ir a favor de la corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que quiere ir en contra, aquel que quiere hacer la diferencia, siempre lo van a tachar de que se está equivocado. Y bueno, como padres de familia, influyen mucho en sus hijos, sobre todo el varón de la casa. Uno como varón, uno como hombre, es la cabeza del hogar. Y bueno, cuando digo que es cabeza del hogar, no quiero decir con esto que van a abusar de sus mujeres, de su esposa, van a quererse sobrepasar, sino al contrario, estamos nosotros para cuidar a nuestra esposa, para respetarla, para amarla, pero cae en nosotros los varones la responsabilidad de definir ese lado masculino en el hombre y ese lado femenino en la mujer. Nosotros influenciamos, somos de gran influencia para nuestros hijos. De nosotros depende el futuro que les queramos dejar, ¿sí? Hoy los hijos están a la expectativa de lo que uno hace como padre. Hijo, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo? Hijo, no tomes, hijo, no fumes, si yo lo hago. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, hijo, no digas maldiciones, si yo digo maldiciones? Hijo, no mientas, si cuando viene el de Coppel o el Electra, le digo, diles que no está. Entonces, de ahí estamos haciendo mal. Hay que, como decimos, hay que predicar con el ejemplo. Hoy los niños son esponjas, nomás están viendo a uno qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. Entonces, uno puede definir eso, uno puede marcar a sus hijos de una manera positiva y de una manera negativa. De ti y de mí depende. ¿Qué les puedo decir? Disfruten su juventud. Disfruten su juventud sabiamente. Porque las decisiones que tomen hoy van a hacer eco en un futuro. Lo que decidas hoy va a retumbar en un futuro. Disfruta tu juventud. No con esto te quiero decir, ay, el doctor, a lo mejor él nomás quiere que estemos encerrados. No, alégrate, disfruta tu juventud, pero sabiamente. Contrólate, controla tu carácter, controla tus emociones, controla tus sentimientos, ¿sí? Pero vive tu juventud sabiamente, que tomen las decisiones sabiamente, no arrebatadas como ahí dicen, ¿sí? Sino que cuando tomes decisiones te pongas a pensar, ¿esto que voy a hacer realmente me va a servir? ¿Esto que voy a hacer realmente me va a dejar un aprendizaje bueno? Tú decides, también decide y escoge tus amistades, porque también las amistades marcan nuestra vida de una manera positiva o de una manera negativa. Tú decides qué rumbo tomar. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Edson Quintanar Sánchez, Cándido Ochoa Rojas, Martín Juárez Córdoba, Eugenio Gobea Arcos. Nosotros siempre hemos aportado al diálogo, a pesar de que, como te mencionaba, que somos uno de los bloques parlamentarios más numerosos, eso no significa que vayamos a acaparar todo, sino que también estamos en constante diálogo con las demás fuerzas políticas para que todo sea equitativo. Pedirle a la Auditoría Superior del Estado
que esté muy de cerquita con todos los presidentes municipales entrantes, porque tengo información en el sentido de que los que están saliendo están dejando compromisos hacia los que vienen, por ejemplo, firmar un convenio para pagar a trabajadores y que les pague el que viene, o a adquirir bienes, firmar la deuda y que la pague el que viene. Y tenemos, voy a pedirle a la Auditoría Superior del Estado para que esté muy de cerca y no permita ello, porque con independencia de la responsabilidad en que puedan incurrir, por lo pronto generan una afectación al que va a entrar y a los terceros que están llegando, o los trabajadores que no reciben su liquidación, o los acreedores que otorgan estos servicios y no se les pagan. Y es una práctica que al parecer se está generalizando en todo el estado de San Luis Potosí, y la Auditoría Superior del Estado tiene que estar muy de cerca para evitar esa situación anómala que se empieza a presentar a partir de estos días. Hay una buena infraestructura, se han generado los andamiajes necesarios, habrá que trabajar en este sentido, porque obviamente son 6 años y en estos 6 años habrá que ir trabajando paulatinamente para poder cerrar muy bien esta administración. Entonces, en esta dinámica se está trabajando, está una estabilidad que hemos visto en el marco económico, también ha crecido el empleo, se ha atendido el marco de la infraestructura educativa. En términos generales se ha estado actuando y vamos por buen camino. Necesitamos ver los datos, necesitamos ver la comparecencia de todos los secretarios, pero sí les digo que cuando se necesite llamar a quien tenga que hacerse, al menos en mi caso, yo sí lo voy a plantear. Los 3 primeros años del gobernador Carreras tienen claroscuros, por supuesto. En esta zona metropolitana es evidente y hay que reconocer que sí hay un desarrollo económico, que sí hay generación de empleo, que aun y cuando faltan obras de infraestructura para darle movilidad a la ciudad, y especialmente que no se pierda tanto tiempo en traslados, la verdad habrá que reconocer que el altiplano, la zona media y la zona huasteca están abandonados a su suerte. Es necesario voltear a ver a estas regiones para que el gobierno detone programas que generen empleos, empleos bien pagados, empleos bien remunerados. El tema de seguridad pública, creo que tanto el nivel federal, el nivel estatal como los niveles municipales se tienen que sumar para lograr un mejor resultado hacia la ciudadanía. Las cuestiones buenas, positivas, sin duda alguna es la cuestión industrial, cómo se posiciona San Luis Potosí a nivel nacional e incluso internacional. Y la cuestión negativa que más padecemos y más notamos todos los potosinos, sin duda alguna, es el tema de la inseguridad, que no es nada más el tema del Ejecutivo Estatal. Obviamente habrá que buscar la ayuda de los ayuntamientos y también del gobierno federal, pero sin duda alguna es una cuestión pendiente. Bueno, amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia, por permitirnos todos estos años llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Recuerde que puede ver las repeticiones de este programa en diferentes horarios a través de HTV por cable y también en internet. Búsquenos en Facebook como Vigiano Tamazvisión o Tamazvisión Tamazunchale, y también en YouTube búsquenos como Tamazvisión Tamazunchale. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González. Recuerde, mañana a las 8 de la noche, mañana jueves, Explosión Deportiva con Delfino Matías. Nos vemos en la próxima emisión.